Y según el director nacional de lucha contra el contrabando, aseguró que ingresaron a nuestro país cerca de 200 vehículos de manera ilegal. Esto por las diferentes fronteras de nuestro país. Asegura que van a trabajar de manera ardua para evitar el contrabando. 200 vehículos fueron decomisados por contrabando en este primer trimestre del año, así lo afirmó el director nacional de lucha contra el contrabando. En este trimestre de la gestión que ha finalizado, en la gestión 2021, nosotros vemos que tenemos mayores resultados, tenemos más de 200 vehículos que se han hecho el comiso correspondiente, esto está en proceso de entrega y algunos ya se han realizado la entrega a la aduana nacional, pero lo que nos llama la atención, sobre todo en este trimestre, hemos tenido mayor cantidad de vehículos incinerados en la línea de frontera. Esto implica que hemos tenido presencia de parte de las fuerzas de tarea conjunta, mayor presencia y con el personal incrementado tenemos más resultados sobre todo. Además, que se redobló el personal del CEO para evitar el ingreso de productos de contrabando al país. Se han incorporado nuevas fuerzas de tarea conjunta, esto en Tarija y en Potosí, sobre todo particularmente para tener mayores resultados en la línea de frontera. Se está realizando la lucha frontal, sobre todo de manera conjunta con la aduana nacional. Los puntos más álgidos que tenemos a nivel nacional siempre ha sido y no es la excepción en esta gestión, es el sector de Pisiga.